El presidente Reagan ha pedido a la Unión Soviética indemnizaciones por el derribo del Jumbo. Moscú ha respondido con la expulsión de un diplomático norteamericano. El gobierno español ha decidido suspender los vuelos de Iberia a la URSS y prohibir los de Aeroflota España por espacio de 15 días. Esta noche Julio Iglesias ofrece el último concierto de su gira veraniega en España. 80.000 personas llenan el Estadio Bernabéu en Madrid para oír al cantante. Hola, buenas noches. La suspensión de los vuelos de Iberia a la Unión Soviética. Las conversaciones de UGT con el gobierno. Agresiones a la bandera nacional en Cataluña. Y la asistencia española a maniobras de la OTAN son los temas esenciales de la actualidad nacional. Iniciamos ahora su desarrollo.